Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, tocando el tema de movimiento de las rotaciones. Chicos, qué viene a ser, ¿no? Movimiento de las rotaciones, ¿no? A ver, ¿qué entendemos, jóvenes? ¿Algún comentario sobre el movimiento de las rotaciones? A ver, ¿alguien quiere participar? A ver, ¿alguien? ¿Nadie es? Es cuando gira algo, profesor, en un entorno No. nomás. Ya, muy bien. A ver, otra idea, chicos, ¿qué más puede ser? Una rotación es cuando un círculo le damos la vuelta. Ya, muy bien. ¿Qué más sería, chicos? Ver, ¿qué más, jóvenes? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea, jóvenes? Muy bien. ¿No? El movimiento de las rotaciones, jóvenes, es cuando... El movimiento de las rotaciones es cuando hay un movimiento de cuerpo o objeto. Ya, muy bien. En esta imagen, chicos, se ve una rueda, ¿no? ¿No? Cuando decimos movimiento de las rotaciones, podemos tener un ejemplo, por ejemplo, el movimiento de las ruedas de un carro, ¿no? El movimiento de la rueda de una bicicleta, ¿no? Etcétera. ¿Ya? A eso se refiere el movimiento de las rotaciones. El día de hoy vamos a estudiar el movimiento de las rotaciones, que ya les dije, ¿no? Algunos ejemplos sobre este tipo de movimiento. ¿Ya? ¿A qué cosa se cumple, chicos? Si acá, mira, ve, tenemos una rueda. ¿Ya? Tenemos una rueda, ¿no? Ahí está, mira, en la parte de la imagen. Entonces, chicos, diremos, ¿no? Mira, ve una rueda. Todos hemos visto una rueda, ¿no? Ahí como en la imagen se aprecia. ¿Ya? Entonces, estos puntitos, chicos, que me mira, mira, ahí está la rueda. Entonces, estos puntitos, mira, ve, en cualquier punto, yo he puesto varios puntos, ¿no? Yo te pregunto, a ver, ¿cómo serán las velocidades angulares? Obviamente que esta rueda va a tener velocidad. ¿Cómo será, chicos? En cualquier punto, ¿cómo será la velocidad angular? ¿Será igual? ¿Será diferente? ¿Cómo será? A ver, que hay otro punto afuera he puesto, ¿no? ¿Cómo será estas, en estos puntos o en cualquier parte de la rueda? ¿Qué me puede decir? A ver. Será ¿Serán iguales? diferente, doctor. Claro, va a ser igual, chicos. ¿Ya? Esa teoría se cumple, mira, a ver. La velocidad angular, esta de acá, ¿no? La velocidad angular. ¿Ya? Obvio, pues no, una rueda va a tener velocidad, ¿ya? Ya sea una rueda de una bicicleta o tal vez una rueda
de una carretilla, etcétera, ¿no? Va a tener velocidad. Pero vamos a decir, para identificar de otro tipo de velocidad, vamos a decir en este caso angular, ¿no? Porque es una rueda. Entonces, chicos, en cualquier parte del puntito, la velocidad angular son igual. Si acá hay 10, acá también sería 10, 10. En estos puntos rojos, todos son 10. ¿De acuerdo? Eso se cumple, mira, ve. Los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, dicen, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, pertenecen al mismo disco o rueda. ¿Ya? Pertenecen al mismo, o sea, están dentro del disco, ¿no? O dentro de la rueda. Entonces, las velocidades angulares serán iguales, chicos. ¿De acuerdo? Pero si está fuera de la rueda, este punto, por ejemplo, estaría fuera de la rueda, como en este caso el punto 10, ya la velocidad angular en ese punto pues, no es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está dentro de la rueda. ¿Ya? En este caso he dicho, ¿no? La velocidad angular que sea 10, un ejemplo, ¿no? Puede ser 20, ¿no? Qué sé yo. Pero en todos los puntos será 20. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? ¿A qué se refiere con velocidad angular? ¿Sí? A ver, me confirman. ¿Se ha entendido? Ah, chicos, respondan, a ver. Sí, profesor, todo claro. Ya, muy bien. Ya, no te olvides, ¿ah? En cualquier punto de la rueda, las velocidades angulares son iguales. Igual. Muy bien. Ya vamos a pasar a la segunda diapositiva. Acá tenemos, mira, ¿quién no ha visto esto, no? ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿De dónde proviene esa imagen? ¿De dónde proviene? De una bicicleta, ¿eso? Claro, ¿no? De una bicicleta, ¿no? En este caso, si observa, mira, ve. Hay un disco grande y hay un disco pequeño, ¿no? Disco de la Catalina, ¿no? Y el otro disco, no recuerdo, el piñón, ¿no? Ahí está, el piñón y el de Catalina, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, chicos, mira, ve, esta imagen lo estoy haciendo pasar, ¿no? Ahí está, una rueda grande y una rueda pequeña, ¿ya? ¿Por qué está unido? Mira, mediante la cadena, ¿no? O tal vez alguna vez han visto ustedes, ¿no? Cuando hay dos ruedas unidos mediante fajas, ¿no? Faja significa como una correa tipo caucho, ¿no? Por ejemplo, lo que se observa en los vehículos, ¿ya? No sé si ustedes han visto el motor de vehículos, ¿no? Simplemente está juntado para que haga mover las ruedas mediante fajas de caucho, ¿no? Muy bien. Ya, mira, ve. En este caso, ¿qué se cumple, jóvenes? Ya, mira, ve, mediante fajas. Acá hay numerado, ¿no? El punto 1, el punto 2, en cualquier parte, chicos, el punto 2, el punto 3, el punto 4, punto 5, el punto 6. En cualquier punto, jóvenes, las velocidades tangenciales son iguales. Ahí está, ¿ven? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 serían iguales en cualquier punto, ¿ya? Entonces, en este caso estamos hablando ya de la velocidad tangencial, ¿ya? De la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, su unidad de medida es metros por segundo, ¿ya? Entonces, en cualquier punto hemos dicho que la velocidad tangencial es la misma. En este caso estoy poniendo, ¿no? Tal vez como un ejemplo, tal vez la velocidad tangencial en el punto 2 nos dicen que es 30, por ejemplo. Diré, ¿no? Ya sea en el punto 2, punto 5, en cualquier punto, en el punto 6, también será 30. Es un por decir, ¿no? En los ejercicios vamos a calcular ya, pues, ¿no? Un valor real. ¿De acuerdo? Estoy poniendo un ejemplo nada más para saber, pues, ¿no? En ese punto, cuánto vale la velocidad tangencial. ¿Ya?
R viene a ser radio, chicos, ¿no? Ustedes han visto en matemática, por ejemplo, ¿no? Todo círculo tiene un radio, ya sea pequeñita esfera o el círculo grande, etc. De acuerdo, en este caso, observemos la faja de transmisión o la cadena. ¿Ya? ¿Y qué más se cumple en este caso, chicos? Tenemos una formulita, ¿no? La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular, que está en radianes por segundo, multiplicada por el radio del círculo. ¿Ya? Eso se aplica para cada circulito, ¿no? Ya sea para el circulito de color verde y como también para el circulito de color morado. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? A ver, ¿quedó sí, claro? Sí, profesor. Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Muy bien, entonces, a ver, otra propiedad es la propiedad 1, ¿no? En este capítulo observaremos otra propiedad. Mire, acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, una imagen, tal vez de caso real. Quien no ha visto, ponemos un juguete, tal vez a control remoto, ¿no?, un carrito, etcétera. Acá se observa dos engranajes unidos, ¿no? Están juntos. Y eso es lo que se observa ahí, dos rueditas o dos engranajes juntas, ¿ya? En este caso diremos, ¿no?, ¿qué pasa con el punto 1, punto? En cualquier punto, chicos, como es la velocidad tangencial, mira, la velocidad tangencial es la misma. Mira, ¿no?, qué casualidad, ¿no? Tanto para la propiedad 1, la velocidad tangencial es igual, y como también para la propiedad número 2, también las velocidades tangenciales son iguales. En cualquier punto, chicos, se cumple. ¿Ya? Tal vez nos dice, ¿no?, ¿sabes qué? En el punto 4 la velocidad es 20, ¿no?, metros por segundo. Entonces, en el punto 1 también será 20, 20, 20, ¿no? En la 3 también sería 20. ¿Ya? Eso sí cumple, jóvenes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, confirmen. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Muy bien, gracias. A ver, alguien tal vez tiene duda, aún no entiende, sino para poder tal vez repetir, pues, ¿no? Nuevamente. Ya, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente propiedad. A ver qué me dice la siguiente propiedad. Mira, ya tengo dos rueditas, tanto la rueda A como la rueda B. En este caso, mira, ve, chicos, el faja o la cadena está ya en cruz, ¿no? Mira, ¿y qué se cumple? También igual, mira, ve. Las velocidades tangenciales en cualquier punto, chicos. Tal vez el otro va a estar en la faja. Cualquier punto son iguales. En 1, en punto 2, en punto 3, en punto 4, las velocidades tangenciales son iguales. ¿Ya? Muy bien, no te olvides nunca que la V significa velocidad tangencial, que debe estar en metros por segundo, y W significa velocidad angular, que debe estar en radianes por segundo, y R viene a ser el radio de los círculos, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, confirmen, ¿ha quedado claro esta propiedad número 3? Sí, profesor. Muy bien, pasamos a la siguiente propiedad. Muy bien. Entonces, en esta parte
observamos, ¿no? De que, a ver, en esta parte observamos dos ruedas, por ejemplo, chicos, están soldadas. Hay una rueda pequeña llamada rueda C, y ahí al medio está su centro, y el punto D significa la rueda más grande, ¿no? O también conocido la rueda D. ¿Ya? En este caso, ¿no? Ruedas concéntricas tienen el mismo centro. Podríamos decir, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿no? En esta parte de la bicicleta hay varios círculos soldados. Chicos, ¿han visto para hacer el cambio, por ejemplo, en la Catalina? Sí, ¿no? O en la parte del piñón, ¿no? Hay varios círculos. En esta imagen se observa uno solo. ¿Se han visto? Sí. ¿No? Cuando hace el cambio, el otro sube, ¿no? Avanza más rápido, ¿no? O si es en parte del piñón, ¿no? Cuando sube en cada nivel, en la parte de la Catalina, ya, pues, ¿no? Cuando uno pedalea, es un poco más liviano, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, observamos círculos concéntricos, ¿no? Varios engranajes concéntricos que están juntos, ¿no? No sé si no recuerdo, hasta seis creo ahí, ¿no? A ver, me confirman hasta seis ahí. ¿Eh? Seis o cinco creo, ¿no? Tiene esa cantidad de cambios. Prácticamente, pues, ¿no? Círculos que están juntaditos nada más, ¿no? Obviamente que están soldadas. ¿Ya? Y eso es esta. Creo que para acá no hay cinco círculos, ¿no? ¿No? Pero en esta teoría solamente es para dos circulitos que están soldadas. ¿Ya que se cumple? Mire, acá ya la velocidad tangencial no se cumple, sino que la velocidad angular se cumple, chicos, que son iguales, tanto para la rueda C y tanto para la rueda D, son iguales. Y acá, por ejemplo, ¿no? Tal vez si ustedes han ido al gimnasio, obviamente que tenemos una varilla, ¿no? Una varilla común y están unidos mediante estos discos, ¿no? Por ejemplo, acá habría dos ruedas, rueda C y la rueda D. ¿Qué pasa, dice chicos, cuando están soldados estas ruedas a este acero, ¿no? A este eje común. Ya que se cumple, sería, ¿no? Velocidad angular de la rueda C es igual a la velocidad angular de la rueda D. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice? Ruedas que tienen un eje común. ¿Ya? Entonces la velocidad tangencial es V y W significa velocidad angular y R viene a ser radio. ¿De acuerdo? Y esta formulita también se cumple. No se olviden. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular multiplicado por el radio. A ver, chicos, ¿se escucha bien? A ver, ¿me confirman? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí. Ya, En muy bien. parte lo escucho bien, profesor. Ya, ahora voy a sacar esto, ¿eh? Muy bien, entonces vamos a continuar. Haré un ejercicio, mira, ¿ve? ¿Qué hice? Mira. Se tiene, si la velocidad angular del disco A, ¿no? Su velocidad angular de este disco A es, dice, 18 radianes por segundo. Hallar la velocidad angular del disco B. Chicos, ¿a cuál de las teorías se asemeja? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Será a él? No, de acá empieza, ¿no? La primera propiedad. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. A ver, ese ejercicio o esa imagen que acá ustedes ven, ¿a cuál se asemeja, chicos? A la de la bicicleta. A ver, ¿a cuál de ellos? ¿A esta de acá? Sí, algo así. ¿Será igual? Ay, chicos, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿está bien o no?
A ver, alguien, Anthony, Cristian. Sí, profesor, sí se asemeja. Ya, a ver, Yasmín y Jessica, a ver, estamos claros, a eso se asemejará, a ver la imagen. Al Y tipo 2, profesor. claro, es al tipo 2, ¿no? Mira, acá qué observan, chicos. Dos engranajes juntas, ¿no? Están pegaditas, mira, ve. ¿De acuerdo o no? Sí, Sí. profesor. Ahí está, ¿ve? Entonces, es a la teoría número 2, Dos. no es a la 1, mira, ve. ¿Cómo están las ruedas? Están Separadas. separadas y Sí, unidos profesor, estoy mediante equivocado. fajas. ¿Ya? Es muy bien, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta, ahí está. Entonces, muy bien, vamos a dar solución, pues, ¿no? A ese ejercicio número 1. ¿De acuerdo? Mira, ve. Ya, mira. ¿Qué se va a utilizar, chicos, cuando dos ruedas van a estar juntas? Ya, mira. Ya, atento. Vamos a ir lecturando, mira. ¿Qué me dice la parte de la pregunta? Dice, ¿no? La velocidad angular del disco A. WA, pues, ¿no? Velocidad angular del disco A. Es igual, dice, es 18 radianes por segundo. ¿Ya? La palabrita es significa igual. ¿Ya? La palabrita es significa igual. Por eso dice ahí, ¿no? La velocidad angular del disco A es igual, ¿no? 18 radianes por segundo. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que es razonamiento matemático, la palabra es significa igual. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué me dice? Hallar la velocidad angular del disco B. Hay que hallar, dice, la velocidad angular, cuya unidad de medida, chicos, es radianes por segundo. ¿Ya? Ustedes han visto, pues, ¿no? Por ejemplo, la unidad de medida siempre hay que poner para reconocer, ¿ya? Siempre. Las velocidades angulares son en radianes por segundo, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Chicos, mira, ve. Hasta ese punto quedó claro, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, chicos, cuando dos ruedas van a estar unidos, este tipo de problema, van a utilizar esta propiedad. Es. ¿Ya? A ver, chicos, entonces vamos a. Mira, para que no te olvides, vamos a hacer una mnemotecnia, ¿no? ¿Qué significa? Es un ejemplo nada más, ¿no? Sería, vas a utilizar esto, ¿ya? Walter. ¿Ya? Walter por Rodrigo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Rodrigo. Ahí está. ¿Ya? Listo. Walter por Rodrigo es igual también a Walter por Rodrigo. ¿A dónde está? Muy bien. Esta propiedad se cumple.
¿Ya? Cuando las ruedas están en contacto o están unidos. Chicos, ¿qué significará Walter, no? Walter, voy a poner velocidad angular, pues. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? Walter Rodrigo. ¿Ya? Al otro lado, igual, ¿no? Walter Rodrigo. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Walter significa velocidad angular. Hemos dicho, ¿eh? Por acá está, creo, a ver. Hemos hablado. O acá voy a poner, ¿ya? Para que no te olvides. A ver dónde está. Por acá nada más. W, chicos, no te olvides. Velocidad angular. ¿Ya? ¿Qué es unidad de medida, jóvenes? Es reles radianes por segundo. ¿Ya? Ese nada más o pueden escribir completo, ¿no? Ya está bien. ¿Y qué más? Más abajito observamos Rodrigo, ¿no? ¿Qué significará Rodrigo? ¿Ven? El R significa, chicos, el radio del círculo. ¿Ya? Es el radio. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, acá mira, veía ahí sea, ¿no? Walter Rodrigo igual Walter Rodrigo. ¿Por qué pongo dos veces, no, profesor? Porque hay dos ruedas, pues. ¿Habrá con tres ruedas? No. Cuando hay tres, cuatro, cinco ruedas, se hace de dos en dos, ¿no? ¿Ya? Porque esta propiedad solamente es para dos ruedas. Si hay tres, cuatro ruedas, ya te dije, ¿no? De dos en dos vas resolviendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, acá ya mira, ve. Entonces, en este caso, me falta poner, ¿no? Pero este velocidad angular o este Walter, ¿para cuál de las ruedas es? Yo puedo decir tal vez para la rueda A, para la rueda B, cualquiera, ¿no? Es lo mismo. Si acá, por ejemplo, pongo B y B, mira, ve. Y al otro le pondré A y A. ¿De acuerdo? Sí, ¿no, chicos? ¿Ya? Pongo B, B, A, A. ¿De acuerdo? Puedo poner al revés también, ¿ah? ¿Eh? Puedo poner A, A y el otro B, B. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? No te olvides. Puedes poner cualquiera. Pero el resultado no va a variar, va a ser lo mismo. ¿Ya? A ver, chicos, ¿me confirman hasta ahí vamos bien o no? Sí, profesor. Y ahora reemplazamos, pues mira, ve. Velocidad angular del disco A, del disco B, no se conoce, ¿no? Mira, ve, no se conoce. No se conoce, jóvenes. Por eso vuelvo a repetir. Muchos me dicen, ¿no? Profesor, ¿por qué no lo pones X si no se conoce? ¿Ya? En este curso, chicos, no es recomendable poner la letra X. A veces hay confusión, pues, ¿no? Simplemente repetir que lo que me falta y eso lo vuelvo a colocar. ¿Ya? Solamente el X funciona o se trabaja en razonamiento matemático, en edades, etcétera, ¿no? ¿Ya? O el, por ejemplo, el más conocido, la letra K en aritmética, ¿no? Y la letra X en razonamiento matemático. Aunque en álgebra también la letra X todavía más o menos regularmente se usa, ¿no? ¿Ya? Pero en este curso no, si no se vuelve a repetir nada más, si no conozco. Muy bien, acá está Rodrigo, ¿no? Rodrigo de B, o sea, radio de B. Chicos, ¿cuánto será su radio del círculo B? 12. Acá será 12, ahí está Tres, tres, señaladito, mira, ve. tres, ¿Cuánto? tres, tres, 3R. sí. 3R. Muy bien, entonces ya igual, ¿no? Velocidad angular del disco A, Walter de A, ahí está, ¿cuánto está, no? Walter de A sería 18. ¿De acuerdo? Walter de A sería 18. Radio de A o Rodrigo de A sería ¿cuánto? ¿Quién me dice? A ver. 12. 12, acá se ve 12, a ver, a ver. Dos. Dos, profesor. 2R. Dos. Ahí está, ¿ve? ¿Eh? 2R. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Qué me dicen? A ver, ¿o repito algo? Sí, está bien. Muy bien. Todo claro. Sí, profesor, está Ya bien. está. Entonces, ¿qué voy a eliminar acá, chicos? ¿No? Por ejemplo, en matemática, ¿qué es lo que se hace cuando hay una igualdad?
Si Se dividen. tengo a ambos lados una cantidad igual, ¿no? Ya sea en número, ya sea en letra, etcétera, elimino, mire, ¿ve? Un R a la izquierda de la igualdad y otro R a la derecha de la igualdad. Ya está, ¿ve? Quedó claro. ¿Qué más puedo hacer? Mire, ¿ve? Sería, ¿no? 18 Entre 3. entre 3, mire, ¿ve? ¿Cuánto crees que sea? 6. 6. 6, ¿no? Se me va a quedar, mire, ¿ve? Walter de B sería, ¿no? Este 6 que me queda y el 2 que me quedó, mire, ¿ve? ¿Sí? Sería 12. 12, ¿no? Ahí está, 6 por 2 sería 12. Pero 12, ¿qué cosa? No te olvides de poner la unidad de la velocidad angular, que es radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, este de acá, acá vamos a poner, ¿ya? Tal vez no te acuerdas. A ver, R significa radianes. ¿Ya? Para que no sea grande, chicos, ya, pues, ¿no? Se considera poquito nada más ya. En dos nada menos. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Rad significa radianes, ¿ya? Ya, este es, obviamente, pues, ¿no? Se simplifica, ¿no? Si pondríamos torito exacto, quitaría espacio también, ¿no? Sería muy grande. Y el otro, chicos, sería S, ¿no? El S de sapo significa... Segundo. Segundos. Ahí está, ¿ya? Sería, Walter de B sería 12 radianes por segundo. Pero no es Walter, ¿eh? Sino que para que ustedes se recuerden, lo estoy haciendo así. Su nombre verdadero es velocidad angular, chicos. ¿Qué les parece? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? Ninguna pregunta, ¿no? ¿Ya? Pregunten, ¿eh? A ver, no se queden con las dudas. Muy bien. Ya vas a pasar a ver otro. Un ejercicio número dos, ¿no? Parecido, ¿no? Mira, chicos. Otro ejercicio parecido. Muy bien. Muy bien. ¿A qué me dice el ejercicio 2? Mira, también, ¿no? Mira, es parecido, chicos. ¿De acuerdo? Y hemos dicho, ¿no? A ver, vamos a lecturar la parte de la pregunta. ¿Ya? Siempre que venga un ejercicio, no se olviden de poner la palabrita solución, ¿no? Para, obviamente, diferenciar, ¿no? La pregunta de la solución. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a lecturar, ¿no? Si la velocidad angular del disco A dice, mira, ¿ve? Velocidad angular del disco A es 24 radianes por segundo. ¿No? Este slash significa por, ¿no? Radianes por segundo. O significa también la división, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más me dice? Allí, ¿no? Hallar, pues será, ¿no? Calcular, determinar, ¿no? ¿Qué cosa? La velocidad angular del disco B. Me piden hallar del disco B. Ya está. Entonces acá también he vuelto a repetir, ¿no? Velocidad angular, radio. Obviamente que debe estar en metros, ¿no? No sé si ustedes han visto, ¿no? La rueda de un carrito, no creo que sea en centímetros, ¿no? O de una motocicleta, difícil, ¿no? Va a ser más o menos regular.
Y la V, chicos, significa la velocidad tangencial, ¿no? Como hace ratos mencionábamos, metros por segundo. Entonces, cuando nosotros observamos dos círculos pegados, ya te he dicho, ¿qué cosa tienes que utilizar? La mnemotecnia, llamado Walteri Rodrigo, nada más. Ya está, mira bien. Con eso, ya está resuelto todo. Ahí está, ¿ve? Listo. ¿Ya? Ahí está, chicos. Ahí está. ¿Ya? Walter Rodrigo. Mira, ¿ve? Pero acá le has puesto A, B, B. ¿Por qué? Porque acá hay dos ruedas, ¿no? Tanto A, tanto como B. O yo lo puedo cambiar, ¿no? Cambia, ¿no? Si gustas, podemos cambiar que este sea A, pero no letras diferentes, ¿ah? ¿Eh? Es AA, no AB, no. AA o BB, cualquiera, pero ambos tienen que tener la misma letra. Y acá lo pongo B. Y acá lo pongo B. Ya está, mira, ¿ve? Ahí está. ¿Quedó claro, chicos, hasta esa parte? Sí. ¿Cuándo vamos a ver? Muy bien. No te olvides, estas letras AA, BB son del disco A y B. Si acá en el ejercicio me da otra letra, lo pongo nada más, pues. Tal vez, ¿no? Este hubiera sido D. Ahí, profe, este que sea D, entonces. D. El otro también sería D. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Entonces, como hay discos A y B, ahí está. Ahora simplemente, chicos, reemplazamos. ¿A qué me dice? La velocidad angular del disco A, ¿cuánto vale? 20. 24 radianes. Muy bien. En su lugar, chicos, en su lugar pongo 24. Muy bien, ahí está. Radio del disco A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale su radio del disco A? 6 radianes. Ah, 6 radianes. R, ¿ya? No es radianes. No está diciendo así, ¿eh? No está así, radianes, no. 6R te está diciendo. Acá sería 6R. Igual, velocidad angular del disco B, ¿cuánto vale? 3R. No sé cuánto. Acá, mira, B. ¿Cuánto vale? Acá está, velocidad Walter de B. ¿Cuánto vale? No se sabe. No se sabe. Cuando no se sabe, simplemente vuelvo a repetir. Vuelvo a escribir. Vuelvo a escribir. ¿Ya? Tal cual, ¿eh? Ahí está, ¿ve? Radio del disco B, dícteme a ver cuánto vale. 3R. Muy bien, ¿ya? Radio del disco B es 3R. Ya está, mira, ya se acaba el ejercicio. Como hace rato decíamos, ¿no? Ambos lados de la igualdad, si hay alguna letra, número, que sean iguales. ¿Ya? Nula. Nula, ¿ya? Muy bien. Muy bien, hasta esa parte vamos bien, ¿no? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? Seis. ¿Entre tres cuánto es? Dos. Dos. Dos, ahí está, ¿ven? Entonces diré, ¿no? 24. Ya, pero en este caso al revés, ¿no? Puedo ponerlo al revés. Ahí está. Velocidad angular del disco B. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, sí, profesor.
Muy bien. 24 por 2, ¿cuánto es? 48. 48, profesor. Muy bien. Sería 48 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, chicos, puedo siempre, ¿no? Mira, ve, cuando nosotros resolvemos un ejercicio, siempre lo que nos piden, siempre debe estar a la mano izquierda. ¿Ya? La letra, ¿no? Por ejemplo, lo que es desconocido, a la letra, a la mano izquierda. Y lo que hemos calculado, a la mano derecha. ¿Ya? Simplemente, ¿qué hacemos? Una permuta. Permuta significa, ¿no? Esta velocidad angular que vaya a su al otro lado, simplemente permuta significa cambiar, pues, ¿no? De posición. Sion. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está, ¿no, chicos? Muy bien, ¿sí quedó claro? Sí, profesor. Ya está, ¿ya?
Permutar nada más, ¿no? Si permutar significa, es como cambiar de asiento, ¿no? Alguien le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tú te vas a mi asiento y el otro se va al asiento de otro, ¿no? Simplemente permuta, ¿no? Este pasa al otro lado y el otro pasa al otro lado. ¿Ya está? ¿Ya? Entonces siempre se acostúmbrense que lo que te pide, la letra que lo que te piden debe estar a la mano izquierda. Y lo que has calculado a la derecha, ¿ya? Entonces sería la respuesta la C, ¿no? Ya está. Listo. ¿Ninguna pregunta, chicos? No, profesor. Muy no, bien. Muy bien. Ya. Mira, acá tenías otro ejercicio, ¿no? Ya, ahí está, ¿ve? Otro ejercicio parecido, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, chicos, decimos, ¿no? Mira, aquí me dice calcular la velocidad. Vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ir por partes. Pues no lo vamos a usar. Lo borro. Lo borro. ¿Ya? ¿Qué me dice? A ver. ¿Qué me dice? Calcular la velocidad angular del disco A. Signo de interrogación. Si, dice, B gira a razón de 6 radianes por segundo. En este caso ya no me dice, mira, velocidad angular, nada, ¿no? Pero como tú ya sabes, ya, todo lo que termina en radianes por segundo es la velocidad angular. Ya está, mira, ya no te preocupas, ¿no? Ya, sino que el ejercicio a veces te toma, ¿no? No sé, te quiere sorprender algo, ¿no? Pero como ya sabes, la unidad radianes por segundo es velocidad angular, automáticamente se pone WB, ¿no? Porque me está diciendo por el disco B, pues. Muy bien. ¿Qué más sería, chicos? A ver. Y nunca te olvides que B doble es velocidad angular y la V es la velocidad tangencial. Y la R significa el radio. Ahí está. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos a utilizar la formulita, ¿no? Que conocemos. Walter. Sí, ¿no? Listo. Entonces voy a utilizar esta de acá. Ahí está. Lo pego ahí, a ver. Muy bien, ahí está, ¿ve, chicos? Listo. Ahora me queda simplemente reemplazar. Ya, ustedes pueden haciendo, pueden resolver, ¿no? Cambiando, por ejemplo, acá A y A y luego B y B, ¿no? Ya, para que ustedes puedan practicar y vean que, la solución va a ser lo mismo. Ya, no va a cambiar. Velocidad angular del disco B, ¿cuánto vale? 5. ¿Será? 6, profesor. 6, ¿no? Sí, es 6, profesor. La radio del disco B. 6. Radio del disco B. 5R. Ya está, ¿ve? Acá está 5R. Igual, ahí está, igual. Velocidad angular del disco A, Walter de A. ¿Cuánto vale Walter de A? No se conoce. No se conoce, ¿no? Entonces,
volvemos a escribir nuevamente. Multiplicado por el radio de A. ¿Cuánto vale el radio de A? 2R. 2R. ¿Ya está? 2R, profesor. Ya está. Saca, chicos, simplemente, ¿qué cosa elimino? ¿Alguien me dice qué elimino? Las R. R. Las R, profesor. Las R, ¿no? Claro. ¿Ya está? Y también puedo decir, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Multiplicar. 6, o así también, ¿no? A ver, 6. 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. A 3, profesor. 3, ¿no? Muy bien, saca, iría. 3. ¿Ya está? Entonces voy a decir así, pues, ¿no? WA, Walter de A sería 3 por 5, ¿cuánto vale? 15. 3 por 5. Ya está. ¿Cuánto me dijeron? 15. 15, ¿no? 15. ¿Qué unidad le tengo que poner? Radianes por. Radianes por segundo. Segundo. Ahí está, ¿ve? Entonces simplemente hacemos una permuta, ya hemos dicho, ¿no? Siempre lo que nos piden a la mano izquierda y el resultado a la derecha. Radianes por segundo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Se simplifica todo. Sí, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Ya está. Entonces, la respuesta sería la E, ¿no? Ahí está. Tenemos ya, ¿no? Se ha agotado el tiempo. Muy bien, chicos. A ver, pregunto, ¿no? El día de hoy, ¿qué han aprendido, jóvenes? A ver, ¿qué han aprendido, jóvenes? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Hemos aprendido que el movimiento de la rotación son iguales y ya. Cómo calcular el radio. Ya, muy bien. De lo otro, por ejemplo, así. ¿Para qué será importante, chicos? ¿Creen que sea importante o no? Sí, profesor, es importante. ¿Ya? Muy importante, ¿no? Ya, chicos, entonces, cuando ven algún ejercicio, ¿no? Parecido, entonces, ya lo van a volver a aplicar las teorías, ¿no? Que hemos enseñado. Muy bien, ya no te olvides, ¿eh? Teorías, dos rueditas unidos mediante faja, ¿no? Primera teoría, y esta teoría hemos hablado bastante, ¿ya? Dos ruedas unidos mediante fajas, pero cruzadas. Muy bien, estimados estudiantes, entonces, ahí nos vamos quedando. Que tengan una bonita tarde. Ya nos vamos encontrando en una próxima oportunidad. Cuídense, chicos. Gracias, profesor. Gracias, profesor.